Buenas noches, Alberto. La situación en esta casa de Aurora al 3500 es la siguiente, es lo que vemos muchos vecinos en el interior de la casa que han venido a traerles comida a estas dos personas, tanto a Luisa, de 92 años, como a su hijo Epifanio, que recordemos que era víctima de maltrato por parte de su yerno. No solo estos vecinos, sino que han estado durante todo el día ayudando a limpiar, a sacar la basura que había en el interior para que puedan pasar la noche tranquilos. Incluso también a Luisa, la mujer de 92 años, lo que hicieron fue bañarla, asearla, limpiarle su pieza para que esta noche pueda dormir más tranquila después de lo ocurrido. Hay mucha indignación por parte de los vecinos, no quieren que este hombre vuelva, esperan que mañana quede en prisión preventiva, como nos decían. Y otro dato importante, Alberto, esta chica de 25 años, que era la pareja del detenido, anoche se fue con sus suegros, que eso es algo que también preocupa mucho acá en el barrio. ¿Por qué? Se fue con sus suegros y se llevó a los tres nenes, de 5 años, de 3 y un bebé de 5 meses. La pediatra, la médica que los trata, señaló en un informe, y quizás mañana también se presente en la audiencia imputativa para dar cuenta de la situación en la que se encuentran esos niños. Malnutridos, por ejemplo, el nene de 5 meses parece que tiene 2, porque claro, al estar siendo amamantado por la madre, que también estaba mal alimentada, en malas condiciones de vida, como podíamos observar, la situación también es de crisis para ese bebé de tan solo 5 meses. Una situación, la verdad, que muy preocupante, límite, como nos decían los vecinos, hasta el punto de que ayer, como vimos en vivo, tuvieron que venir a esta casa a pedir a la policía que les dejase pasar para poder sacarlos de ese cautiverio, tanto a Luisa, de 92 años, a su hijo y a la hija de esta y también a sus tres nietos. Acá vemos la cantidad de basura que sacaron en el día de hoy gracias a la solidaridad de los vecinos, ayudando. Están pidiendo también muebles, ropa de cama, ropa para estas dos personas que viven acá. Ya consiguieron la heladera. Por ejemplo, un vecino que trabaja en una empresa de seguridad nos contaba recién que les había traído unas viandas que les sobraron a los compañeros para que puedan comer, que todos los días va a intentar hacer eso, pero están también pidiendo la ayuda estatal. Si te parece, Alberto, compartimos la nota que hicimos esta tarde con los vecinos que estuvieron dando una mano desde muy temprano acá en esta casa. Vamos a verla. Estamos tratando de, bueno, la habitación, recuperar antes que nada de ella para que pueda dormir tranquila, porque anoche, bueno, durmió en las peores condiciones porque se fue. Se iba a ir a un centro asistencial, supuestamente, y a la hora y media la devolvieron a la casa y durmió en las condiciones en las que estaba la habitación. Bueno, ahora la pudimos arreglar un poco, pusimos sábanas nuevas, cambiamos un poco el colchón, le pusimos frazadas y todo para que pueda dormir. La tuvimos que pelar también porque tenía toda la cabeza lastimada. Vino gente del dispensario a curarla porque tenía muchas lastimaduras. ¿Lastimaduras de golpes o de abandono? Lastimaduras de abandono. Ella se rascaba por los piojos. Bueno, y obviamente los bichitos empiezan a hacer esas escaras que se hacen en la cabeza. Si no hubiese sido por los vecinos, hubiesen continuado así por más tiempo, ¿no? Y por más tiempo, sí. A pesar que somos vecinos, yo vivía a la vuelta, bueno, soy camionero, viajo por ahí, no estaba al tanto de las cosas que pasaban. Vecino de toda la vida, buena gente, ¿viste? Y te da pena de todo esto lo que pasa. Y bueno, y esperemos que alguien, alguna autoridad o de la municipalidad o alguno que se haga cargo de esta gente acá. Mientras tanto, nosotros vamos a ir ayudándolo a eso. No da una pena, es que lo vemos así. ¿Y no pudieron entrar hasta ayer? ¿Él no les dejaba? No, porque no dejaba entrar a nadie. ¿A nadie? A nadie. Ella le tiene miedo que... Él estaba en el comando anoche y la amenazó a los dos, que si se quedaba preso, cuando salga lo iba a matar, la viejita y el hijo. Le digo a mi compañero, bueno, vamos para allá, vamos a decirle a la familia que alguien se arrime para que lleve una olla y le damos la comida que le damos comer a la gente en la calle. Por lo menos para que esta noche coman algo caliente. Claro, esto es una situación medio crítico y feo, a la vez que está en una jaula de un león, lo que estaban los abuelitos y bueno. Lamentablemente uno por ahí lo ve por los medios, gracias a ustedes en que se mueven por todos lados. Y bueno, vamos a tratar de brindarle lo que podemos y bueno, es lo único que le podemos ofrecer. Yo lo único que pido es que esas criaturas
niñez se haga cargo de las criaturas. ¿No apareció niñez todavía? Todavía no, no apareció. Sí, charlaron con nosotros de que se iban a hacer cargo después de que mañana esté la audiencia, pero la realidad es que ya tendrían que con esos niños hacer algo, porque hoy vino el pediatra de los chicos. Los chicos están totalmente desnutridos, los tres. Entonces, ¿y el bebé? El bebé tiene 5 meses y hoy justamente el pediatra me dice la tabla le da de 2 meses. Entonces imagínate que ya ni la teta le podía dar porque ella no comía, no tomaba agua, o sea, no se nutría. Entonces ella tampoco podía hacer nada por ese hijo. ¿Ella tiene miedo de denunciar? Ella está muerta de miedo. Todo el tiempo, durante todos estos años, lo único que decía es tengo miedo, él me va a matar, tengo miedo, él me va a matar. Justamente una amiga hoy estaba diciendo que habló por Facebook con ella y que ella le decía no lo denuncio porque tengo miedo. Entonces me parece que también a ella hay que ayudarla, porque ella está totalmente sometida a esta situación. Entonces, y a él ya está sometida, somete a sus hijos, que eso es lo peor. Por un lado impresiona, ¿no?, la solidaridad de los vecinos. Veíamos distintas personas que intervenían. Esa joven que acaba de hablar, que tiene la edad, porque dijo ayer haberla conocido de joven, de haber ido a la escuela con la madre de los chicos, que está observando este panorama hoy en día incomprensible. Por otro lado, el señor que anoche tomó la decisión de hacer la denuncia a riesgo de sufrir alguna represalia por parte de este hombre, entre abandónico, ladrón y maltratador. La señora que dijo que se pudo comunicar este hombre que está detenido y que las amenazó y amenazó a su esposa que si llegaba a quedar preso se iba a encargar de la vida de ella. Toda una historia, un entretejido de estrés, de angustia, de maldad y vaya a saber de enfermedad seguramente, Almudena. Una situación muy difícil, Alberto. Mientras escuchábamos la nota de los vecinos, se nos acercaba otra chica que la conoce también, a esta joven de 25 años, y nos decía que él, algo que ya han denunciado muchos vecinos, que este muchacho los obligaba a salir a pedir a la calle de madrugada a cualquier hora, no solo a su pareja, sino también a su suegro, y que hasta que no traían la plata que él requería, no les dejaba entrar en la casa. Por ejemplo, nos contaba que durante estas noches de invierno, con el frío, esta chica salía con su bebé de 5 meses a pedir a algunas casas del barrio donde sabía que la ayudaban, con frío, con llovizna, sabiendo a lo que estaba exponiendo a su hijo, pero también por el temor a este hombre. Hay también indignación, pero recordemos que esta chica es víctima de violencia de género, que ha estado durante mucho tiempo sometida a él, que había vecinas que la tenían que curar a través del tapial cuando él la golpeaba y le dejaba heridas, por ejemplo, en la cabeza. Hoy pudimos acceder a la casa, esta es la casa de la abuela y del papá. Ellos no vivían aquí, la pareja con los 3 niños no vivía acá. Después hay un patio y ellos habían construido una casita en el patio que está, como pudieron observar en las imágenes, en peores condiciones todavía que esta casa que da al frente. O sea, vivían de una manera infrahumana en el patio, rodeados de basura, 3 chiquitos de 5 años, 3 y un bebé de 5 meses, esta muchacha de 25 y su pareja. También había una montaña porque, según nos cuentan, cuando él se enojaba se dedicaba a quemar los muebles y a quemar las pertenencias de ellos. Por ejemplo, incluso vimos una televisión quemada, muñecos de los chicos. Una situación realmente lamentable la que vimos en esta casa. Los vecinos todavía no pueden creer y hasta hace muy poquito, hasta ayer, no pudieron acceder a la casa porque cuando él estaba no les dejaba salir. Estamos ahora, Alberto, con Roberto, que es el hermano de Epifanio, el papá de esta chica y abuelo de estos 3 nenes. Él nos va a contar, vino desde Puerto General San Martín, nos va a contar cómo encontró a su mamá y a su hermano después de esta situación. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Bueno, yo, por supuesto, yo ya me había enterado a la noche por un vecino todo lo que estaba pasando. Y cuando llegué acá esta mañana era una cosa que daba gana de abandonar todo, llevarme a mi madre a mi casa y que Dios quiera que hagan lo que quieran con esto. Porque lo que yo quería es que mi madre esté bien. Siempre estuvo bien. Nada más que este muchacho, no sé qué locura le habrá agarrado de hacer esto, de no trabajar y no ayudar a una abuela de 90 años que le daba de comer a él, a su hija y a la nieta. No puede ser eso. Ahora estoy agradecido a todos los vecinos
con un montón de cosas que ya consiguieron, heladera, consiguieron la cocina, garrafa, y que ya conseguimos un inodoro que se lo vamos a poner mañana. Yo me voy a quedar hasta el lunes o martes, que hasta que yo no termine todo esto de limpiar bien como corresponde, no voy a dejar de irme. Te está escuchando, Alberto. Roberto, ¿ustedes no sabían lo que pasaba en esta casa? ¿No tenían conocimiento de esta situación? No, lo que pasa es que hace 2 meses que no vengo. Y yo llamaba por teléfono y resulta que acá el muchachito vendió el teléfono también, ¿viste? Y hasta que se comunicaron los vecinos conmigo y me dijeron qué es lo que estaba pasando. Y de ahí, de acorde a eso, me vine. Está bien, pero esto en los últimos 2 meses. Pero antes, el año pasado, hace 6 meses atrás, el anteaño pasado... No, nada que ver. Estos son estos 2 últimos meses o 3, ponele, no sé, que le agarró esto a este muchacho. No trabajaba, pero no hacía lo que hizo. ¿Y aquí? Vivía en el fondo, en la casita que le hicimos, pero no hacía estas cosas. Nunca estuvo así. No sé qué se le disparó en la cabeza. Sí, la madre de los chicos se fue a la casa de los suegros. ¿Los suegros tampoco sabían qué era lo que pasaba? Sí. Ella sabía lo que pasaba, no lo quiso denunciar nunca, por lo que me decían los vecinos. Los vecinos y chica de la edad de ella le decía, tenés que denunciarlo. ¿Y cómo lo denuncio si no puedo salir? Y bueno, cuando él se va 3-4 horas, dice, vos tenés que ir a un vecino y hacer la denuncia. Con un vecino va y le hace la denuncia. Pero nunca se animó, tenía un miedo bárbaro por mí. Roberto, ¿cómo explica, además de lo que veíamos, que robaba y desarmaba la casa en principio y por los testimonios para comprar estupefacientes, para comprar drogas, cómo explica la suciedad interna de la casa, de la vivienda? Y se echaron al abandono ellos. Si yo todavía ahí acá lo reté a mi hermano, que hoy lo agarré y lo mandé acá al vecino que se bañe, se afeitara, porque no me gusta, no, yo nunca anduve así en mi vida. Siempre, y él tampoco anduvo así. Se echó al abandono y abandonó todo, no limpiaba la casa. Él, que la tiene que ayudar a la madre, nunca la ayudó. Su madre tiene... O sea, y la nieta nunca... ¿La nieta? Sí, no, te escucho. Diga, ¿la nieta? La nieta nunca la ayudó. Decía, yo cuando venía, cada vez que le llamaba por teléfono, como por ejemplo el año pasado, llamaba por teléfono, le digo, mirá que mañana voy, Mariana. Y ese día que yo venía, estaba lavando ropa todo trapo porque la tenía toda amontonada, sucia. Esa, yo le dije, le decía, esa ropa no sirve más, Mariana. Tírala porque vos hace 3 meses que la tenés amontonada ahí. Esa tiene mugre, tiene, no sé si no tiene laucha, qué sé yo que puede haber, cucaracha, de todo, le decía. Y ella no, tío, lo lavo igual, dice... Bueno, nena, vos hacés lo que vos quieras, pero vos tenés que, le digo, tratá de atender a tu abuela y tratá de limpiar toda la casa de tu abuela porque ella es la que te da de comer, le digo. Porque tu marido no trabaja. ¿Nunca trabajó el marido? No, hacía changa, viste, hacía changa 10 días, comían con eso que ganaba 10 días. Y estuvo 6 meses viviendo en la casa del padre. El padre tiene una panadería. Lo llevó a trabajar allá porque decía que acá no conseguía nada, pero a los 6-7 meses creo que el padre lo echó, se ve, y se vinieron con todas las cosas de nuevo para acá. Es decir... Que yo le había dicho a mi mamá, ¿para qué la aceptaste? Los padres tampoco, entonces... Sí, te escucho. ¿Los padres de él entonces tampoco se ocupaban de esta instancia, de lo que le estaba pasando a la familia? No. Sí, supuestamente anoche... Cuando me llaman los vecinos a mi casa, me dijeron que el padre y la madre se vinieron a ser rebeldes como diciendo, sí, mi hijo no hizo nada, ¿qué le echan la culpa a mi hijo? Son ustedes los sucios, mugrientos. No sé, los vecinos le dijeron, y si tu marido no trabaja, no
no aporta nada. Y el desastre que hizo, dice, no le podés decir que no. No podés decir que no hizo nada a tu hijo. Y no sé, se lo querían comer los vecinos. Había más de 200 personas acá en la puerta de mi casa. ¿Cómo imagina la situación ahora? Este hombre ya está detenido. ¿Cómo imagina esta situación con su madre, con su hermano y con la familia? Sí. ¿Se la va a llevar a su casa, usted a su madre? No, ¿qué va esto, a hacer? Esto... No, te digo que hace más o menos 3 años vino la madrina de ella, del médico, no sé, la debe conocer, a los del médico. ¿Sí? ¿Qué? No sé. A los del médico, ¿lo conocés? No tengo. El arquero que atajaba a Ñul. ¿Qué pasa? El arquero que atajaba a Ñul. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Bueno, la tía de ese muchacho vino... Y le dice, doña Luisa, vendemos todo, te compro un departamento allá cerca de mi casa, dice, y deja todo, cada cual que haga lo que quiera. Si tu nieta se quiere ir a vivir a la casa de la suegra, que se la... yo te compro el departamento a vos, dice. Y a esta casa la vendemos, dice. Y mi mamá no quiere saber nada, por más que yo me la quiera llevar, como 10 veces me la quise llevar. No quiere saber nada, dice, de acá. No quiere saber nada. Así que me voy a tener que ocupar de que venir, qué sé yo, durante el mes 5 veces o venir una semana y quedarme una semana, 10 días. ¿Su hermano Epifanio está enfermo? ¿Tiene algún problema? No, lo único que no sé del golpe en la costilla, ¿viste? Que no sé si la tiene fisurada, no sé qué le dijeron anoche en el sanatorio. ¿Ellos tienen jubilación, tienen pensión? No, mi mamá tiene la pensión que era de mi papá y la jubilación de ella. Mi hermano no tiene nada, absolutamente nada. Señor, tiene ha sido... 62 años, sí. Pidió trabajo en muchos lados y no le dan, no sé por qué, ¿viste? No se lo ve bien a su hermano, físicamente. No, para mí no, yo lo estoy viendo, ¿viste? No lo veo físicamente bien, ¿viste? Ni como para trabajar en ningún lado. Pensar que él es mecánico, es carpintero y todo, mirá cómo está. Tremenda historia. Señor, no sé si lo viste vos. Sí, lo hemos visto ayer, incluso pudo hablar un poquito, no podía hablar mucho, no estaba bien ese hombre. Roberto, le agradecemos este No, no momento. Está bien, te digo, Cada cosa que vos le preguntás, enseguida se larga a llorar y putea por el yerno. Mirá todo lo que no hizo. Y bueno, yo le dije, vos por qué no pusiste orden. Así que usted dice que el yerno hace 2 meses era una persona y cambió. No, vos ponele, yo en enero cuando yo vine, después de fin de año, vine y no hizo nada de esto. Sí, se salía con la moto, se iba. Es muy poca la charla que tenía conmigo, ¿viste? Y con mi señora. No sé si no quería compartir la mesa. Él, por ejemplo, yo compraba asado para comer con ellos, con todo eso, y él nunca compartió la mesa con nosotros, se iba. En vez de quedarse en la mesa con nosotros, compartir, no, él estaba preparado a la mesa, se iba. Y si no, le decía a Mariana, la mujer, llévame la comida a la cama. Va a tener que cuidar un poco a su madre, ¿eh? Va a tener que estar ahí un tiempito. Y, sí, no, eso no te haga problema. Aparte, viste, tengo 2 vecinas que me la mientras lo porque yo trabajo, aparte soy jubilado, trabajo, viste, porque no alcanza. Y como es, tengo 2 vecinas que la había dejado a cargo, yo acá voy a poner toda cerradura nueva y le había dejado una llave a ellos para que puedan entrar a ver cómo está y que ellos me llamen por teléfono. Si hay algo que hay que hacer, me vengo enseguida. Ha sido muy amable, gracias.